Nos estaba faltando una buena presencia de poesía. No es la primera vez que distribuimos algunos textos poéticos, pero no como una colección específica. Y también habla de, después de 10 años de compras, hemos adquirido alguna madurez. Siempre hay unas primeras necesidades que tienen que ver con textos, con libros de literatura más tradicionales para llegar a las escuelas, pero nos parecía que después de 10 años teníamos todas las condiciones y habíamos comprado ya una gran cantidad de libros y géneros como para poder pensar en una buena colección de poesía. La poesía se usa mucho en la escuela, no siempre se usa de la mejor manera, pero está presente en la escuela y queríamos acercarle a los docentes elementos, porque a veces no hay libros de poesía, no se consiguen, o se consiguen los que son tradicionales, cierta poesía clásica o autores más conocidos. Entonces aquí hay una colección vastísima, son 80 libros, pero hay algo así como 500 poetas americanos, argentinos, por supuesto, mujeres rioplatenses, poesía del Caribe, haiku, japonés, poesía china, bueno, la verdad que una paleta bien amplia de propuestas. Esta medida, esta política pública de que se pueda acceder a la poesía de mi abuelo y a la de tantos autores que integran esta colección, me parece de los mejores homenajes que se le pueden hacer. La verdad que creo que es algo que realmente contribuye a un mejor futuro para todos. Acompañar al Ministerio en esta proeza, porque hoy es un día realmente histórico en las letras, te diría continentales, porque esto no es algo usual en los países que te regalen 80 libros de poesía, ¿no? a los adolescentes, es maravilloso, la verdad que es uno porque lo vive en tiempo presente, por ahí no lo valora, pero tiene una proyección histórica increíble.